Una cara sería haciendo asustar a los dioses. He venido porque hicieron todo esto sin mi permiso, dijo, asustando a los dioses. Un que tal si cambio de dioses dijo sonriendo Goku. Espera dijo acercándose, pero los guardias lo entrendían. Que no puedo pasar los guardias negaron con la cabeza Bills. Cabeza hueca cállate no puedes hablarle así como si nada, dijo histérico. Zenosama. Déjenlo pasar dijo sonriendo así dejando pasar a Goku se acerca a la diosa Goku. Hola dijo sonriendo como él solo sabe hacer sonrojando y dándole la mano. Zenosama estaría sonrojada y le daría la mano. Al tocarse sintieron una electricidad que recorrió todo su cuerpo sorprendíse. Goku. Vaya eres muy fuerte ni con mi Siglu pude leer tu energía es como si no tuviera final, dijo sonriendo sonrojando a la diosa. Es verdad, que vas a cambiar a los dioses, dijo Goku intrigado. Zenosama. No solo era una broma, dijo haciendo suspirar a los dioses, eres muy lindo, dijo Zenosama, mientras daba vuelta alrededor de Goku mirándolo detalladamente. Goku. Eh, gracias tú también eres linda, dijo sonriendo sonrojando a la diosa. Zeno ama Roja. Bueno, me tengo que ir chau, dijo para luego desparacer del lugar. Bills. Idiota, casi haces que nos maten, dijo enojado Goku. Ahí vamos, no fue para tanto, señor Bills, dijo sonriendo Bills. En fin, vamos, Whis, dijo haciendo asentir a su asistente que se fueron de ese lugar, llegando a la tierra donde todos se acercaron a Goku. Goku. Eku pasa, dijo confundido, pero caería al suelo provocado a una espada de Ki, dejando sorprendido a Whis como a Bills. Vegeta. Al fin, maldito, al fin morirás. Eso me hace enojar. Y ahora sí estoy muy enojado por lo que hiciste. Y nunca te lo perdonaré. Pero voy a ser el ser más fuerte de todos los Saiyajimes dijo orgullosamente Goku malditos cuando vuelva los mataré dijo goku usando la telestraportación apareciendo en el planeta donde los namekianos al ver esto llamaron al patriarca ku reconoció enseguida a goku así curándolo al día siguiente goku despertaba saliendo de la casa a las afuera de las aldea encontrándose con el gran patriarca patriarca goku kupasoku llegaste así de lastimado dijo preocupado goku mi amigos me traicionaron y los voy a matar por eso dijo Goku enojado. Patriarca. Te podemos ayudar en algo en tu venganza dijo sonriendo. Goku. MMM si pueden llamar a Porunga para cumplir unos deseos. Haciendo asentir al Patriarca Kumando a traer las esferas del dragón. Así haciendo salir a Porunga de las esferas Porunga. Les cumpliré siete deseos Q desean dijo serio Goku. Mi deseo es ser inmortal el 2, es juventud eterna el 3, es tener energía infinita el 4, es tener Zenkais infinitos el 5, el tener células infinitas el 6, es que me devuelvas la cola y mi 7 deseo, es que te fusiones conmigo dijo así el dragón, cumpliendo los deseos y entrando al cuerpo de Goku ahora por un tendría más poder así Goku desearía en su subconsciente, entrenar en una habitación del tiempo dijo así y así, cumpliendo enviando a una dimensión ahí Goku entrenaría alcanzando el Super Blue Full Power. El Migate no Goku y El SIG 4 y 5. Migate no goku y 2 y 3 y 4 y 5 energía Akai. Energía creadora. Y hizo muchísimas técnicas más así, saliendo de la habitación del tiempo, así todos los de la Tierra sentirían ese inmenso poder, pero de repente desaparecería mientras en la Tierra. Bill. Son unos idiotas, mataron a mi mejor guerrero, dijo enojado. Vegeta. Yo lo superaré, señor Bills. Tranquil se dijo tranquilizando a Bills. A goku sería imposible de encontrar hasta para Whis ya que estaba en el palacio del rey de la reina del todo flashback. Saliendo de la habitación del tiempo Dainshinkan. Son Goku dijo llamando la atención de este Goku. Si dijo serio. Dain sama lo quiere ver dijo sorprendiendo a este Goku Está bien vamos dijo tranquilo así Llegando al planeta de Zenosama Ku estaba feliz de ver a Goku de vuelta Así Goku entraría a la puerta y al palacio Apareciendo al frente de Zenosama Zenosama Goku dijo sonriendo tiernamente Goku Oh Zenosama como esta dijo sonriendo sonrojando oh a Zenosama Zenosama Solo te quería hacer una pregunta, dijo sonrojada Goku. Dimela, dijo sonriendo. Zenosama. Yo me preguntaba si tal vez tú y yo podríamos ser novios, dijo nerviosa y roja Goku. Yo no sé nada de eso, Zenosama, dijo Goku sonriendo, Zenosama. Tranquilo, te daré la sabiduría absoluta, dijo sonriendo levantando la mano así una luz intensa para después la luz desaparecer viendo a un Goku serio Goku. Vaya con que esto se siente saber todo, dijo, sonriendo viendo a Zenosama. Mi respuesta es si dijo Goku sonriendo para ser aplastado por un abrazo de Zenosama. Q lo tiró al suelo para después besarlo mientras Daen-Shin-Kan miraba esto con una sonrisa triste. Goku se dio cuenta y dijo Goku. Separándose del dedo Kan sucede algo, estás triste, ¿acaso no me digas que te gusta Zenosama, hijo. Sorprendiendo a Zenosama Kumiro a Dainsinkan por una respuesta. dain Shinkan. No es eso, es que SL ver esta escena me hizo acordar a mi esposa, dijo triste, haciendo poner triste a Goku mientras Zenosama estaba normal. Goku. Y que no la puedes ver, dijo tranquilo: Dainsinkan. No, ella está en una misión, pero cuando vuelva nos casaremos o no, Zenosama dijo, viendo a esta G se encontraba tranquila. Zenosama. No Dain Shinkan, ya te lo dije una y otra vez, dijo un poco molesta, haciendo sentir a Dain can triste Goku miraba enojado a Zenosama y no le daba bola a Zenosama. Kupasa, estás enojado conmigo por algo, dijo triste mientras lo miraba. Goku. Claro, dijo enojado mirando a Zenosama, Zenosama. ¿Y cuál es el problema? Dijo triste que será lo que le molestará a Goku. Goku. El problema es que vos no dejas que Dain Shinkan se case con su novia, eso me enoja porque nosotros somos felices y ellos no dijo triste Zenosama. Oh, está bien, los dejaré si eso te deja feliz, amor, dijo sonriendo Goku. En serio, dijo sonriendo. Zenosama. Claro, mi amigo dijo dándole un beso que Goku correspondió Goku. Genial ahora le diré dijo corriendo a decirle a Dainshinkan, mientras Zeno-sama sonreía con Goku y Dain Dainshinkan Dain gritó Goku buscándolo apareciendo al frente Dainshinkan Dainshinkan. Oh Goku Samparaku me busca dijo tranquilo Goku. Tengo un Sma noticia que te encantará, dijo sonriendo Dainshinkan. ¿Y qué es? Dijo tranquilo y curioso Goku. Mi amor dijo que si te puedes casar con tu novia dijo sonriendo alegrando a Dainshinkan, que salto de felicidad a Y como lo logro dijo alegre Goku. Le dije que quería que vos te cases con tu novia o algo parecido y acepto dijo sonriendo a Muchas Goku san dijí sonriendo ahora llamaré a mi amada para darle la buena noticia dijo Dainshinkan, sonriendo agarrando su báculo llamando a su novia Goku. Bueno me voy con mi amor, dijo yéndose adentro del palacio que lo esperaba su amor con Dain Shinkan. Novia. Q pasa amor para que me llamas, dijo tranquila y sonriendo Dainshinkan. Tengo una gran noticia, dijo contento y sonriendo novia. Y que es para que estés muy emocionado, dijo tranquila Dainshinkan. Zenosama nos dio el permiso para casarnos, dijo, poniendo muy feliz a su novia, Q saltaba de alegría novia. Eso es genial mi amor y cómo lo lograste si sí, siempre decía que no dijo Iptriada Dainshinkan. Yo no fui el que la convenció fue su novio Son Goku dijo sonriendo novia. Vaya Zenosama ama un novio dijo riendo Dain Shinkan. Si sí, pero pronto se casaran novia. Vaya Zenosama casándose, eso sí que va a ser una gran ceremonia dijo sonriendo Dainshinkan. Si sí, bueno vendrás para antes del torneo no dijo Intriado novia. Si amor y le dijo contenta da en Muy bien chau te veo seguir con mis labores, dijo sonriendo con Goku y Zenosama. Zenosama. Al fin volviste, dijo sonriendo Goku. Si dijo contento. Zenosama. Le dijiste, dijo curiosa Goku. Claro amor, dijo sonriendo Zenosama. Kutals y empezamos un torneo de prueba para ver si quiero hacer el torneo o no, dijo contenta Goku. Claro amor dijo sonriendo Zenosama. Dain Shinkan dijo llamando al sacerdote Dain Shinkan. Si gran Zenosama dijo apareciendo de la nada Zenosama. Quiero que llames a todos los dioses y ángeles y que los universos 7 y 9 traigan a tres guerreros para un combate dijo haciendo asentir a Dain Shinkan Dain Shinkan. Como ordene Zenosama dijo saliendo con Dain Shinkan. Dain Shinkan. Ángeles guardianes les habla el gran sacerdote, quiero que en 10 minutos estén reunidos, y el universo 7 y 9 traigan a tres guerreros, dijo en el báculo dioses y ángeles. Como ordene Dainshin Kansama 10 minutos después, podemos ver a todos los dioses y ángeles junto a tres peleadores del universo 7 y 9 en Zenosama quiere hacer un torneo pero para ver si ese torneo se hace o no haremos una breve pelea dijo sonriendo así chasqueando los dedos donde todos aparecieron en una pequeña plataforma Daishinkan. A Rodillense en ante Zenosama dijo Dying Shinkan para después ver a una Zenosama sentada en el regazo de Goku todos estaban sorprendidos nota del autor. El estado base de Goku es el Miyaten no Goku y fin de la nota del autor del calor que desprendía Goku y ver a Zenosama sentada en el regazo de Goku 7. Vegeta. ese maldito sigue vivo y encima se hizo sumamente poderoso dijo enojado y asustado Dainshinkan. Bueno así pasando todos los combates en donde Dainshinkan dice Dainshinkan. Si Zenosama no acepta la idea del torneo todos los universos serán borrados dijo asustando a todos nueve dioses y sus deidades dijeron nerviosos Dainsinca serán eliminados junto a su universo a excepción de los ángeles dijo apuntando a cada uno los dioses estaban cagados del miedo Dainsinca y Zenosama qué decisión ha tomado dijo tranquilo Zenosama ¿Un que dices amor? dijo haciendo que todos le pongan el ESE mirada encima a Goku. En forma pensativa bueno los dioses no hicieron su trabajo y por eso su universo será destruido dijo asustando a todos. Pero por otra parte los mortales no tiene la culpa yo dijo que hagas el torneo amor dijo Goku agarrándoles las manos cenos amas. Está bien se hará el torneo dijo desapareciendo con Goku da ya oyeron dijo desapareciendo a todos sus siete. Bills. Vaya Goku ahora es intocable ya que está bajo la guardia y Marece nos ama dijo Bills sudando Vegeta. Ese maldito se hizo más fuerte y encima no le podemos hacer nada dijo enojado Whis. Jojojo jo jo, para nada ahora Goku-san ha superado a cualquier ser existente inclusive a la misma reina del todo y digamos que ni este pso protección de nadie dijo riendo jojojo jo jo, además Goku san se va a casar con la reina del todo y se va a convertir en el ser más poderoso y respetuoso inclusive a más que Zeno-sama dijo sorprendiendo y aterrando a todos Bills. ¿Estás seguro de lo que dice Whis? Dijo nervioso Whis. Así es, señor, cuando Zenosama se case con Goku, todos nos tendremos que arrodillar ante él, dijo sonriendo tranquilo Vegeta. Yo no me voy a arrodillar ante él, nunca dijo serio y enojado Whis. Vas a tener que hacerlo o vas a ser eliminado por el mismo Goku, ahora es más serio, se respetar y al que no lo respeta, Pum, dijo sonriendo tranquilamente, asustando a Vegeta. En serio, dijo asustado Whis. Así es por eso sí que respetarlo, O Pum dijo imitando con la mano una explosión. Vegeta. Ay no puedo yo el príncipe de los Saiyajines arrodillado ante uno de clase baja dijo enojado Whis. Jojo es mejor que dejes ese orgullo y arrogancia de pacotilla o si no Pum dijo sonriendo Bills. Vaya con que nos tendremos que arrodillar ante Goku. Eso les pasa por traicionar los idiotas dijo enojado todos. Perdonenos sama Doan y no podemos hacer que nos perdone y usarlo para ganar el torneo dijo serio vegeta el insecto tiene un buen plan bills ni lo intenten no quiero ser eliminado antes de comer comida deliciosa dijo haciendo que todos se caigan para atrás Whis. además no creo que los perdone ya que no es de corazón puro además de que les tiene un gran odio dijo serio vegeta maldición lo único que me queda será entrenar para ganar el torneo dijo serio Whis. Así es Vegeta-san, dijo sonriendo Bills. Tú estás muy tranquilo porque no serás eliminado, dijo enojado. Whis. Jojo, eso fue porque yo no traicioné a Goku-san, dijo orgulloso. Vegeta y Bills y todos. ¿De qué hablas, Whis? Dijeron curiosos, Whis. Jojo, que Goku-san nos perdone la vida a mí y a mi hermanos por no traicionarlo, además de que somos de Corazón puro, dijo sonriente mientras los otros estaban sorprendidos. Bills. Pero como si esa es una decisión de Zenosama dijo sorprendido. Whis. Goku la convenció de hacer eso al igual convención de que mi padre se casara con mi madre dijo tranquilo Bills. Que pero como me estoy perdiendo de todo dijo serio Whis. Eso no le tiene que interesar esos, son asuntos de ángeles para arriba dijo con cara seria asustando a todos Bills. Un bueno, vayamos a comer y tu vegeta a entrenar dijo serio. Vegeta. Sí, claro, señor Bills mientras en otro lugar. Regresando al palacio. Zenosama. Goku, eso no fue tan divertido, dijo, poniendo su cabeza en el hombro de Goku Goku. Si sí, la sé, pero el torneo habrá una cuantos peleadores, así que será muy divertido, si dijo mirándola a la cara Zenosama. Es verdad, amor, dijo, dándole un beso en la boca que Goku correspondió, oye, qué tal si hacemos el amor, dijo sonriente. Goku. Un no ser hijo no creo que sea lo más prudente en este momento además de que ya está a punto de llegar dijo serio y sonriente. Zen nos ama. Bueno pero después lo haremos dijo quedándose dormida en los brazos de Goku Goku. Si mi amor dijo teniéndola en brazos con Daishinkan. Daishinkan. Ya va a llegar dijo emocionado para ver que un portal apareció de ahí saliendo una figura Daishinkan. Amor dijo tranquilo y con una sonrisa Ángela. Hola, mi amor", dijo sonriendo, abrazando a Daishinkan Que este corresponde y Zenosama dijo separándose del abrazo. Daishinkan. está dentro, ven", dijo guiándola así, apareciendo adelante de Zeno-sana, Lo que vio los dejó sorprendidos. Está Zenosama durmiendo en el regazo de Goku y abrazada de Goku mientras este estaba viéndonos. Goku, con que tú eres la futura esposa de Dain Shinkan? dijo sonriendo. Ángela. Así es y tú eres el que convenció a Zenosama de que si podíamos casar no dijo sonriendo. Haciendo a sentir a Goku pero de pronto Goku sintió como lo abrazaban era Ángela que le estaba agradeciendo mucho por dejarse casarse con Tain Shinkan. Goku. No hay problema dijo para soltarla del abrazo haciendo sonreír a Ángela. Ángela. Muchas gracias en serio diría Ángela pero en eso oyeron una voz que dejó paralizados a todos Zenosama. Goku, ¿por qué la abrazaste? Dijo celosa y molesta a Goku. Es que estaba correspondiendo el abrazo que ella me dio como agradecimiento por haberla ayudado por casarse con Dainshinkan, dijo Goku nervioso. Zenosama. Dain Shinkan eso es verdad, dijo celosa y enojada Dainshinkan. Así es, Zenosama, dijo tranquilo Zenosama. Um está bien, pero nunca vuelvas a abalazar a mi Goku, dijo muerta de celos. Ángela. Está bien dijo nerviosa Zenosama. Muy bien dijo sentándose en el regazo de Goku y díganme para qué vinieron dijo tranquila Dain Shinkan. Es quiero que unas nuestras vidas dijo sonriendo. Zenosama. Miraría a Goku que este solo se sentía, muy bien juntense ni agarranse de las manos dijo tranquila así Dain Shinkan y Ángela hicieron lo que dijo Zenosama. Muy bien yo como reina del todo uno sus vidas si uno muere el otro también dijo tranquila alumbrando a Dain Shinkan y Ángela para después desaparecer la luz Zenosama. Listo ya estás eternamente casados y si uno muere el otro también dijo tranquila y sonriendo Dain Shinkan. Muchas gracias Zenosama dijo haciendo una reverencia. Ángela. Si sí, muchas gracias haciendo lo mismo que Dain sinkan para después Da Shinkan y Ángel a salir del palacio a cuidarlo. Boku. Amor así nos vamos a casar dijo sonriendo Zenosama. Así es dijo sonriendo para después mover su caderas provocativamente. Boku. Amor no hagas eso o si no vas a despertar mis neuronas Yajines, dijo haciendo que Zenosama lo siga haciendo más rápido. Boku. Tú me provocaste dijo agarrándola de la cintura y llevarla a la habitación así, quitándole la ropa y el Zenosama. Sé cuidadoso es mi primera vez dijo tiernamente Goku. Está bien amor dijo para empezar a chupar sus Zenos XD así, haciendo gemir a Zenosama Zenosama. Goku más rápido y fuerte dijo gimiendo del placer Zenosama. Goku quiero que nos volvamos uno dijo sonriendo. Goku. Muy bien amor dijo sonriendo para después acomodar a Zenosama metiendo su ya saben haciendo gemir a Zenosama. Zenosama. Más rápido más fuerte decía mientras gemía del placer. Goku. Bien dijo dándole más fuerte y rápido así, activando el miate no Goku y haciendo crecer mortalmente su ya saben Zenosama quedó blanca del placer así viniéndose junto con Goku. Zenosama. Goku eso fue increíble dijo Roja Goku. Así es dijo acostándose Zenosama. Tengo mucho sueño dijo durmiéndose Goku. Sos hermosa cuando dormís dijo sonriendo así durmiéndose. Ocho dos horas después. Vemos como Goku despertó viendo a su lado a su amada durmiendo. Goku. Sos hermosa dijo sonriendo para luego levantarse para salir afuera del palacio tomando aire en Kan. Oh Goku-san que hace aquí dijo sonriendo Goku. Nada solo tomando aire por dijo mirándolo con una sonrisa. Dain sinkan Usted y Zenosama hicieron temblar todo el palacio, lo decía Rojo. Goku. Pero qué cosas dice dijo Rojo Ángela. Así es, hicieron temblar todo el palacio, dijo Roja Goku. En serio no fue para tanto, dijo, sonriendo como él solo sabe hacer. Dain-shinkan. Bueno, nosotros nos vamos a la puerta, dijo teletransportarse a afuera del palacio junto a Ángela. En ese momento llega Zenosama abrazando a Goku. Zenosama. Amor, me dejaste durmiendo sola, dijo con un puchero lindo. Goku. Jeje, lo siento, es que salí a tomar aire, dijo sonriendo Zenosama. Bueno, no pasa nada, dijo para darle un beso que Goku correspondió. Zenosama. ¿No crees que ya es hora de hacer el torneo, amor? dijo mirándolo con una sonrisa. Boku. Claro, hagámoslo, dijo sonriendo Zenosama. Muy bien Dainshinkan, dijo llamándolo Dainshinkan, apareciendo adelante de los dos Dainshinkan. Si Zenosama dijo sonriendo, Zenosama iba a contestar pero can la interrumpe. Zenosama. ¿Por qué me interrumpes? Dijo confundida Dain Shinkan Se acercaría a la diosa junto a ella. Se agacharía viendo su vientre y cerrando sus ojos Zenosama. Y Dain Shinkan me estás poniendo nerviosa. Dijo nerviosa. Dain Shinkan. Perdoneme. Dijo levantándose. Pero tengo muy buenas noticias. Dijo feliz. Zenosama. ¿Qué es? Dijo intrigada en el mismo estado estaba Goku. Dain Shinkan. Felicidades, van a ser padres, dijo Feliz Goku. En serio, dijo emocionado. Zenosama, en serio, dijo nerviosa y feliz dainsinkan Así es, sentí una presencia pequeña, pero realmente poderosa que está creciendo en su vientre, dijo, sonriendo. Viendo como Goku y Zenosama se abrazaban, Dainsinkan. Y para que me llamaba, dijo intrigado Zenosama. Así dile a los dioses y ángeles que en un mes haremos el torneo, dijo sonriendo. Dain Shinkan. Como ordene, dijo desapareciendo así avisándole a los dioses. Con Goku y Zenosama. Zenosama. Goku, vamos a tener un hijo, dijo feliz Goku. Así es amor, dijo feliz Zenosama. Mira que yo, como diosa del todo, doy a luz en 10 días, dijo sonriendo nerviosamente. Goku. Wow en serio bueno mejor así podremos ver a nuestro hijo más rápido dijo feliz haciendo poner feliz a Zeno-sama así empezando un mes en donde vemos a un Goku con bebé en brazos mientras le daba de comer mientras estaba en el reino de la nada adentro de la casa esperando a los dioses y ángeles. Dioses y ángeles. Dain sin sama ya estamos listos dijeron Dain Shinkan. Muy bien dijo levantando la mano, haciendo aparecer a todos los universos hay dioses. Y Zenosama dijeron nerviosos Dain Ella está adentro dijo sonriendo así, saliendo Goku junto a Zenosama que estaba sentada en su regazo, pero se sorprendieron al ver a un bebé al lado en una cuna con los más precioso que existía en el multiverso dioses. Y esa cuna dijeron sorprendidos Dain Sinca. Ese es el gran bardo que es el hijo de Goku y Zeno-sama dijo sorprendiendo a todos y este bebé ya supera a los ángeles dijo asustando a todos de tal poder dainsinkan. Él es el dios Bardock Sama arrodillense ante él dijo, apareciendo a Bardock al frente de los dioses que se arrodillaron ante él pero en eso el bebé se elevó viéndolos a todos que estos estaban nerviosos el bebé aplaudía mientras flotaba reía para después volar con su mama que lo agarró poniéndolo en sus brazos. Dain Shinkan. Dicho eso hay que iniciar el torneo dijo haciendo que los dioses se suban a la trip y pasando lo mismo que la historia no más que acá que vegeta tendría el miate no goku iría así reviviendo a los universos donde todos estaban por irse pero vegeta. Kakaroto dijo gritando llamando la atención de este goku. Un dijo mirando a vegeta que pasa dijo normal vegeta. Kakaroto quiero pelear contigo dijo orgulloso goku. Un claro dijo creando una semilla del ermitaño Ten dijo tirándose la abeta que la agarró y se la comió viendo como sus fuerzas se restauraban. Vegeta. Listo poniéndose esposa de batalla mientras aumentaba su poder al Super Saiyajin Blue Goku. Listo dijo de brazos cruzados mientras los dioses y ángeles inmortales miraban. Así Vegeta lanzándose contra Goku que este lo esquivo así Vegeta tirándole combos de puñetazos y patada casándose mientras Goku seguía fresco. Vegeta. Maldita sea dijo aumentando su poder al punto de obtener el miate no Goku y otra vez sorprendiendo a los ángeles y dioses inmortales. Vegeta. Ahora si te derrotaré dijo lanzándose a atacar pero fui tirado al suelo de una patada del hijo de Goku sorprendiendo a todos. Goku. Oye eres fuerte pero no te tienes que meter dijo serio Vegeta. Maldito A dijo aumentando su mirate no Goku y al 100% lanzándose contra Goku pero el bebé le pegó una puñetazos mandándolo lejos. Vegeta. A maldito insecto dijo yendo a atacar al bebé que este lo esquivaba como si fuera de un juego mientras se reía Bills. Esquiva los golpes de Vegeta como si jugara dijo asustado Luis. Así parece Bill sama podemos ver a un Vegeta casi muerto y a un bebé riendo mientras aplaudía. Goku. Bardock ya basta vuelve con tu madre dijo serio Bardock. Aplaudía mientras se iba volando a lo de su madre Goku. Vaya te pego una paliza mi hijo dijo sonriendo orgullosamente ahora muere por insolente dijo para después decir Raka y eliminando a Vegeta ante las mirada atónita de todos que estaban asustados. Dain Shinkan. Muy bien, ya se pueden retirar, dijo, viendo como Goku se iba al lado del trono de su mujer así los dioses desapareciendo. En el castillo de Zenosama, Zenosama, Goku, ¿qué hacemos? dijo sonriendo Goku. No sé, Gigi, dijo riendo Zenosama. Bien, dijo chasqueando los dedos, apareciendo un tablero donde habían planetas. Goku, y esto dijo viendo el tablero Zenosama. Esto es un juego en donde si destruís más planetas ganas, dijo sonriendo. Boku. Ah, dijo sonriendo, mejor nos casamos, ¿quieres? Dijo sonriendo. Zenosama. Si dijo emocionada así llamando a Dainsinkan Dainsinkan. Si Zenosama dijo tranquilo, Zenosama, quiero que prepares todo para nuestra boda y que invites a todos los dioses y ángeles, dijo haciendo que así asimitera. Así pasando todas esas cosas del vestido y todo eso porque no sé nada de eso jiji. Pasando a donde el sacerdote dice Da Goku san aceptas a Zenosama como tu legítima esposa dijo tranquilo y sonriendo Goku. Si acepto dijo emocionado Da Zeno-sama aceptas a Goku como esposo dijo sonriendo. Zeno-sama. acepto dijo sonriendo Da Bien, entonces los declaro marido y mujer dijo, Goku-sama puede besar a la novia, dijo, para ver cómo Goku se acercaba a Zeno-sama besándola mientras todos aplaudían Dainshinkan. Les presento al rey y reina del todo, dijo, mostrando a Goku y zeno Los dioses y ángeles se arrodillaron ante ellos así terminando la ceremonia donde Goku y Zeno-sama estaban en una playa junto a su bebé Zenosama Qué lindo que esta playa dijo sonriendo Goku. Si dijo sonriendo. Zenosama. Acuérdate que hoy nos volvemos a hacer uno, dijo Roja. Goku. Cuando vos quieras amor, dijo dándole un beso así, volviéndose una noche salvaje, Zenosama. Eso fue increíble, dijo media dormida Goku. Si dijo sonriendo, voy a dormir, tengo sueño, dijo durmiéndose. Zenosama. Yo también, dijo durmiéndose, al día siguiente se despertaban. Goku. A qué bien dormir, dijo sonriendo Zenosama. Yo también, dijo sonriendo Goku. Y dile qué quieres hacer, dijo sonriendo Zenosama. Jugamos a, pero de repente todo lo existente empieza a temblar. Aparad, Dain Sincan al frente de Zenosama preocupado. Dain Sincan. Zenosama ha despertado, dijo Goku. Quien despertó? Dijo confundido Zenosama. Mi hermana, Goku. Tu hermana, dijo sorprendido Dain Así es cuando Zenosama fue creada por la existencia, también nació un lado malvado de ella, dijo Serio, es tan poderoso como ella. Goku. Valls no sabía que es pura maldad, dijo como una pregunta. Dain Shinkan. No también tiene un lado bueno, aunque le rompieron el corazón, cuando se enamoró de un dios maligno que solo la usaba para hacer cosas malas, dijo Serio Goku. Con que es mala porque tiene el corazón roto, dijo serio, para después y a puerta salir volando así apareciendo Zenosama. Y Miko dijo sería y Miko. Jojo así es, dijo con una sonrisa diabólica Goku. Con que tú eres y Miko eres igual de linda que Zenosama, dijo viéndola ya que eran iguales. Y Miko, mortal que haces, dijo enojada Goku. Vamos no seas quisquillosa, dijo tocándola sonrojando esta. Y Miko. Maldito mortal dijo sonrojada yéndole a pegar a Goku un golpe en la cabeza que fue detenido por este fácilmente, como pudiste detener mi ataque dijo sorprendida Goku. Jeje eso no fue nada dijo sonriendo como él solo sabe hacer sonrojando a Imiko oye dime tú eres hermana de Zeno Samao eres ella misma dijo sonriendo Imiko. Un um, creo que soy la misma, dijo pensando, bueno eso no interesa, yo vine aquí a matar a Zenosama y reinar todo, dijo enojada. Goku. Vaya entonces eres mi esposa también, dijo pensativo, sonrojando y poniendo celosa a Zenosama y Miko. Pero qué dices, dijo Roja, ¿acaso ustedes están casados? dijo Roja. Zenosama. Si él es mío y no lo comparto, diría, sacándole la lengua a Miko haciendo que se enojara Goku. Jaja vamos amor si eres tú misma es como si me compartieras contigo mismo dijo sonriendo y Miko. Yo no te quiero dijo Roja Cenosama, Bien entonces va a hacer mío no más, dijo con una sonrisa burlona. Y Miko. No espera, yo también quiero a alguien que me ame dijo Roja, lleno a abrazar a Goku Goku. Jeje mira entonces este también es tu hijo, no dijo, viendo a Cenosama que asintió y Miko abrazo a goten y Miko. Yo quiero un bebé propio, dijo Rojas sonrojando a Goku Goku. ¿Pero qué dices? Dijo Rojo Zenosama. Eso será hoy a la noche, ahora hay que hacer otra cosa, dijo asintiendo, y Miko ven, hay que hablar a solas, dijo, sonriendo así, y Miko la siguió en un lugar a solas, y Miko. ¿Y qué me quieres decir? Dijo Sonriendo Zenosama. Vaya es la primera vez que te veo sonreír, bueno lo que te quería decir es que Goku es muy duro para Osea que cada vez le crece dijo sonrojando a... Y Miko. Y Miko. Eso me hace desearlo más, Zenosama. Está bien, lo compartimos dijo sonriendo haciendo asentir a sentir a Y Miko. Goku. Amores dijo llamando a las diosas que fueron rápidamente llegando con Goku oigan de que estaban hablando dijo sonriendo. Zenosama. De nada dijo Roja y Miko. Si de nada dijo Roja mordienzo el labio Goku. Jeje está bien y qué quieren hacer dijo sonriendo Zenosama. Uno se dijo sonriendo y Miko. Yo tampoco dijo sonriendo Goku. MMM y si hacemos otro torneo dijo sonriendo Goku. MMM y si hacemos otro torneo dijo sonriendo Zenosama. Si dijo sonriendo y Miko. ¿Y que es un torneo dijo confundida Zenosama? Es muy divertido dijo sonriendo y Miko. Agasmolo entonces dijo sonriendo Zenosama. Dain Kan a saber que haré un nuevo torneo dijo, haciendo asentir a sentir a Dainshin Kan que hizo saberlo a todos los universos, haciendo que estos entrenen a sus guerreros forzosamente. Dainshin Kan. Zenosama ya he dicho a los universos dijo tranquilo. Zenosama. Muy bien hermana ya verás que será súper divertido dijo sonriendo. Y Miko. Eso espero dijo separándose del beso que le estaba dando a Goku para después seguir con el beso que hizo que Zenosama se ponga celosa. Zenosama. Oye, yo también quiero dijo dándole un beso a Goku que este lo disfrutaba así las dos, comiendo a besos a Goku empezando a acalentarse todos. Goku. Esto ya me está excitando dijo picaramente Zenosama. A mí también dijo excitada y Miko. Hagamos el amor entonces, dijo, haciendo a sentir a los dos así, yéndose al cuarto de Goku y Zenosama y ahora también de Miko. Así los tres se quitaron la ropa y Miko se lanzó contra Goku así subiéndose sobre Goku calvando XDD. Goku, eso estuvo increíble, dijo sonriendo Zenosama. Si dijo durmiéndose se Miko. Sí si dijo durmiéndose también Goku. G dijo durmiéndose siguiente vemos a un Goku con Zeno y con Imiko y Bardock comiendo el de ayuno. Imiko. Me siento mareada, dijo cayendo desmayada, preocupando a Goku que fue a auxiliarla llevándola a una cama. Goku. dain Shinkan. Dijo llamando a este Dain-Sinkan. Si Goku-sama dijo para ver a Imiko inconsciente, eh, pero qué pasó? dijo curioso Goku. No se dijo que no se sentía bien y se desmayó fíjate que tiene dijo haciendo a sentir a Dain Shinkan Dain Shinkan está analizándola viendo que en su interior había una energía bastante fuerte Dain Shinkan Felicidades Goku-sama la padre nuevamente dijo sonriendo sorprendiendo a Goku que sonrió de felicidad Mientras abrazaba a Zeno-sama que esta estaba feliz también Zeno-sama Bien, Dain Shinkan prepara todo para el torneo hoy lo hacemos, dijo sonriendo. Dain-Shinkan. Muy bien, dijo yéndose a preparar las cosas del torneo. Goku. Voy a ser padre de vuelta, dijo sonriendo Zenosama. Así es, y Yokia dijo sonriendo y Miko. ¿Qué pasó? Dijo despertándose Goku. Te desmayaste, amor, pero tengo una muy buena noticia, dijo sonriendo. Y Miko. ¿Y cuáles? dijo curiosa Goku. Vas a ser madre, dijo haciendo que esta abriera los ojos de par en par por la noticia y Miko. No me están bromeando, ¿verdad? Dijo sería Goku. Claro que no, dijo dándole un abrazo que correspondió y Miko. Qué emoción voy a ser mama, dijo emocionada Zenosama. Si verás que va a hacer fantástico, dijo emocionada y Miko. Si dijo sonriendo para después ver a un dain al frente de ellos. Dain-Sinkan y Miko felicidades por su hijo y Zeno-sama y Goku-sama ya están todos los peleadores listos dijo sonriendo ángel así es rey y reina dijo tranquila recién entrando zeno -sama. bueno hagan que vayan a la arena de combate haciendo a sentir a Dain Shinkan y ángel que fueron a hacer lo que Zeno-sama Goku jeje bueno ya va a empezar el torneo dijo emocionado zeno -sama si dijo lanzándose contra goku besándolo poniendo celosa a Miko que también lo besó goku oigan chicas deberían cambiarse para ir al torneo dijo sonriendo haciendo asentir a las chicas que fueron a cambiarse dai goku sama y zenos sama el torneo ya va a comenzar dijo tranquilo teletransportando transportando a goku y miko y zenos sama a sus respectivos tronos zenos sama si sí, Miko va a ver que va a ser súper divertido dijo sonriendo. Y Miko. Vamos a ver dijo tranquila Daisinkan. Peleadores arrodillense ante Goku-sama y Zeno-sama dijo haciendo que los dioses y ángeles se arrodillen ante ellos. Goku. Espero que sea entretenido dijo frío asustando a los dioses. Dioses. Si sí, Goku-sama dijeron Daisinkan y ángel. Que comience el torneo dijo tranquilo Goku. Ya verán será divertido dijo sonriendo y Miko. Si dijo sonriendo. ama. Si dijo emocionada en la plataforma. Ya habían acabado a casi todos los guerreros en el universo 7 el más fuerte era Goan que se volvió fuerte ya que si no sería borrado. Goan. Es hora de pelear contra Giren dijo serio para caminar en la dirección donde estaba Giren Hiren. Un dijo viendo como Gohan se acercaba a Gohan. Llegó la hora de pelear Jiren dijo poniéndose en pose de batalla. Jiren. Jun dijo de brazos cruzados así, Goan se lanzó contra Jiren que este estaba esquivando fácilmente los ataques. Goan al ver esto pasó al Super Saiyajin Blue lanzándose contra Jiren que este tenía un poquito de problema aumentando su poder. Gohan. No puedo con el blue Boy ya pasar a este, aunque no creo que resista, dijo Serio, bajando sus brazos, calmándose, cerrando sus ojos. giden admitiste tu derrota, dijo Serio en las gradas. Bills. ¿Qué va a hacer? dijo Serio Whis. No lo sé, señor Bills, dijo Curioso, en donde se encuentra Goku con sus chicas cenos a Miko. ¿Un qué va a hacer? dijeron Curiosas Goku. Si no me equivoco, y sé lo que va a hacer, dijo sonriendo Zenosama y Jimik. Que es, dijeron, curiosas Goku. Está tratando de activar el miate no Goku y dijo, sorprendiendo a todos para ver a Gohan, que estaba empezando a brillar y cada vez más activando el miate no Goku, sorprendiendo a todos en la gradas Gohan. Ahora sí dijo yendo a atacar a Jiren pasando todo como en la pelea de Goku contra Jiren Gohan. A ah, grito como un ozaru para aparecer una galaxia abajo de él absorbiéndola. Zenosama. Oh, paso lo mismo que a ti, dijo emocionada Goku. Así parece, dijo sonriendo Gohan vs Hiren. Hiren. Un dijo mirando a Gohan al ver que esa transformación ya la vio, aumento su poder al máximo Gohan. Ahora sí dijo yendo a atacar a Hiren, pero Hiren lo bloquea para darle una patada mandándolo lejos, Hiren. Pensaba que eras más fuerte, dijo serio Gohan. A dijo aumentando su poder al máximo, yendo a atacar a Jiren dándole una paliza a Jiren. No puede ser otra vez, dijo liberando poder montrosamente, sorprendiendo a todos en las gradas. Gohan, yendo a atacar a Jiren mientras este lo esquivaba con algo de dificultad, Jiren le pega una puñetazo mandándolo lejos. Gohan. MMM si no hago esto no creo que gane, pero si lo hago mi cuerpo sufrirá mucho, dijo Sergio. Para volver a su estado base todos estaban sorprendidos, pero de pronto Goan grita por dos, empezando a temblar todos la arena activando el migate. No Goku con el Kaioken x2, dándole una paliza a Giren sacándolo de la plataforma. Daisinkan. Goan, ¿cuál es su deseo?, dijo viendo a Goan. Goan que los universos eliminados regresen dijo serio daishinkan bien dijo cumpliendo el deseo así volviendo todo a la normalidad pero también volvieron los universos del 13 al 18 que será de ellos Goku ay al fin terminó el universo dijo sonriendo Zenosama y Jimiko si dijo sonriendo Goku bueno vamos a dormir amores dijo sonriendo poniendo a los bebés en la cuna Zenosama y Jimiko dijeron durmiéndose Goku un siento energías oscuras bueno tal vez sea porque estoy medio dormido dijo durmiéndose abrazándose los tres Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.